Dímelo. De la Asociación de Tenis de Mesa del Distrito Nacional, queremos darle las gracias a todos por su visita, por esa reciprocidad con nosotros. El motivo de esta unión hoy es que queremos hacer un pequeño homenaje simbólico a estos jóvenes talentosos, a estos niños que se han destacado tanto en sus clubes, en su asociación y ahora representando al país en los Juegos del Caribe. Queremos darle un fuerte aplauso a esos muchachos. Esto ha sido un esfuerzo de sus padres, del trabajo de sus entrenadores, la disciplina de ustedes, la federación, el aporte que hace la federación y algunas personas que se involucran directamente en las actividades. El equipo juvenil quedó segundo lugar con medalla de plata, compuesto por Osvaldo, que no está presente, que es de la provincia de Mao. Le debemos dar un fuerte aplauso. Pedro Cabrera, de la Asociación de Tenis de Mesa del Distrito. Irán Morillo, de la Asociación de Tenis de Mesa del Distrito. Y el joven Pedro Balbuena, de la provincia de Santo Domingo. Queremos resaltar que de las 12 personas, de los 12 jóvenes que fueron al torneo, el 33.33%, es decir, 4 de 12, corresponden a la provincia del Distrito Nacional, a los cuales debemos dar un fuerte aplauso. Bueno, la verdad que primero que todo le doy las gracias a la Asociación de Tenis de Mesa del Distrito Nacional y a todos los que me han ayudado en este proceso. La verdad que el torneo fue un torneo bastante difícil, ya que tuvimos representantes de toda la región del Caribe. Y como cualquier jugador, tuve mis altibajas en cada uno de los partidos, pero gracias a Dios pude resaltar con la medalla de plata en este evento. Bueno, en primer lugar le doy gracias a Dios por permitirme un día más aquí. El torneo de verdad estuvo muy fuerte. Mis compañeros y yo tuvimos altas y bajas, pero pudimos levantarnos de ese pequeño detalle que tuvimos. Muy buenas tardes. En primer lugar, darles gracias a todos, a Dios y a nuestra Federación Dominicana de Tenis de Mesa. Allá en Cuba tuvimos algunos inconvenientes que fueron de la parte técnica de los organizadores del evento, que yo me siento muy orgulloso que a pesar de todo eso, los muchachos dieron lo mejor de sí y con todos esos inconvenientes quedamos subcampeones del Caribe. Y nada, me siento muy orgulloso de los muchachos. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecerle al comité de aquí, de ATM, y a todos los que hicieron posible porque podamos participar en ese torneo. A pesar de todo, tuvimos altas y bajas, pero siempre dimos lo mejor de nosotros y pudimos seguir adelante, quedando como subcampeones del Caribe. Gracias. Vamos.